nuevo brote de dracunculiasis, o enfermedad del gusano de Guinea, se ha detectado en Sudán del Sur, pese a que en marzo pasado se había dado ya por erradicada, informó hoy el Ministerio Sur-Sudanés de Sanidad. El ministro de Sanidad sursudanés, Riek Graikok, dijo en una rueda de prensa en Yuba que su departamento ha llevado a cabo una campaña y ha ofrecido $200 a todo aquel que informara de nuevos casos de esta enfermedad parasitaria. Lee también, médicos buscan tumor y hallan parásitos en el cerebro. Koch agregó que se han descubierto 52 casos sospechosos, pero las pruebas de laboratorio realizadas fuera del país confirmaron solo 3. Lee también, cómo evitar contraer parásitos intestinales. El pasado marzo, las autoridades sursudanesas declararon que el país estaba libre del gusano de Guinea tras 15 meses sin registrar nuevos contagios. La dracunculiasis o enfermedad del gusano de Guinea la causa un parásito paralizante muy alargado que se transmite exclusivamente cuando se bebe agua sucia o estancada. Una vez en el cuerpo, la larva produce gusanos que pueden llegar a medir 1 metro de longitud y pueden causar unas llagas ulcerosas muy dolorosas. F en esta nota.